que los partidos políticos pudieran cumplir con el cupo de Vos dejás laburar hoy afiliados. conmigo. Vos dejás laburar hoy Hola. conmigo. Vos sos un pelotudo atómico. Marcelo, muteate. Insólita situación en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Los legisladores estaban debatiendo un proyecto de ley cuando el diputado sanjuanino Marcelo Rego de Juntos por el Cambio le dedicó este cálido mensaje a uno de sus empleados. Repasémoslo, por favor, señor editor. Vos dejás laburar hoy conmigo. Vos dejás laburar hoy conmigo. Vos un pelotudo atómico. Luego de que se viralizara el video, Orrego pidió disculpas en Twitter y dijo que no echó a nadie. La próxima, muteate, Marcelo. Y así comienza una nueva edición del Flashchat. A un día del vencimiento de las restricciones actuales, Alberto Fernández medita cómo atravesará la Argentina la segunda ola a partir del sábado. Todo indica que las nuevas medidas apuntarán a disminuir la circulación en el AMBA. La circulación es el punto en que más acuerdo hay, en lo que con más facilidad se llegó a acuerdos, restricciones en 20, 25 puntos, algunos cortes en la General Paz. La ciudad de Buenos Aires aceptaría incluso la suspensión de la actividad de la construcción. La gran incógnita serán las clases. El procurador general Eduardo Casal dijo que el DNU de Alberto Fernández para cerrar las escuelas en CABA es inconstitucional. Ahora será el turno de la Corte Suprema, que aún no dio pistas sobre qué decidirá sobre las clases. La posición que tiene la provincia de Buenos Aires, y yo te diría que el kirchnerismo más duro, si querés, le están planteando al presidente que deje todo como está en cuanto a las clases, es decir, que anule la presencialidad en el AMBA. Aún más, hay planteos más duros todavía, y lo comentábamos hace unos días, ¿no? La coincidencia de los dichos de Bernie, la coincidencia de los dichos de Goyán, pidiendo 15 días de cierre casi total. Este jueves el ministro de Salud bonaerense pronosticó una tercera ola para el invierno. Y eso nos podría poner en condiciones del invierno, cuando empiece a bajar un poco más la temperatura, a una nueva ola más adelante que pueda ser mucho más potente, sin margen. Por supuesto que sabemos que en el medio juega la vacunación. El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que las últimas 24 horas se reportaron 561 muertes, lo que marcó un nuevo récord de personas fallecidas en el país por coronavirus. En total, las víctimas fatales son 63.508 desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, se registraron 26.053 nuevos contagios y el total acumulado de contagios se eleva a 2.954.943. Mientras siguen las idas y vueltas con AstraZeneca, Alberto Fernández recibió este jueves al vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm. Por otro lado, el gobierno porteño informó que este viernes empieza la inscripción para vacunar a mayores de 60. Y hablando de la ciudad de Buenos Aires, un dato importante. Casi el 60% de las personas con COVID-19 se contagiaron con las cepas de Manaus y la británica, que son las más agresivas y contagiosas conocidas hasta ahora. Brasil superó este jueves la barrera de las 400.000 muertes por coronavirus, luego de registrar 3.001 decesos en las últimas 24 horas. De esta manera, el país vecino se convierte en el segundo país más afectado por la pandemia de COVID-19, con 401.186 víctimas fatales.